Hoy hemos tenido que empezar con la faena, mucho antes de lo habitual. El camión que teníamos previsto que viniese a ayudarnos la semana que viene se nos ha adelantado y tenemos que tener listo todo el trabajo de una semana en tan solo unas horas. Ya ha salido un poquito el sol, así que ya vamos a empezar a darle caña a esto. Os voy a enseñar, os voy a contar y me voy a poner a colocar para que no me pille el toro con el camión. Como veis, esta es la fachada de casa, todo lleno de trastos por medio, hierbajos. Este es el material para la fachada. Entonces, el objetivo de hoy es que ya próximamente, cuando abramos esta ventana, Agustín, este aspecto sea totalmente diferente. Entonces, os cuento un poco cómo lo hemos pensado y me voy a poner a recoger antes de que venga el camión con la arena. Lo primero que va a traer va a ser unas sacas de grava que las vamos a utilizar para este camino que hemos hecho aquí con traviesas, ¿vale? Va a ir este camino hasta la casa. Entonces, esto va a venir por aquí, me falta colocar esta traviesa. Y aquí también vamos a echar un poquito de grava, vamos a quitar el quemador, a intentar desbrozar un poco, y aquí también vamos a echar un poquito de grava para lo que es esta terraza, que en un futuro va a ir con hormigón, pero ya se queda un poco más visualmente recogido. Luego, con las otras sacas que va a traer de arena, de mantillo, y vamos a rellenar estas jardineras que nos han quedado aquí. Esta jardinera, todo esto va a ser otra jardinera y la zona central va a ser césped. Ya como veis, las tuberías de los aspersores están colocadas, entonces tengo que quitar todo esto del medio también, todo lo que sea basura y bueno, y quitar estos paquetes del sate, que es con lo que vamos a hacer la fachada de la casa. Entonces, quedaros con esta imagen porque es muy probable que sea de los últimos vídeos en los que esto se vea así. Os voy a enseñar un poco el resultado y las cositas que hemos hecho. Bueno, lo primero, antes de explicaros nada, bueno, esto lo tenemos que recoger, pero eso es otra guerra. Ya está extendido todo, está rastrillado todo, ya el aspecto está cambiando. Los aspersores ya están puestos. Hemos puesto un aspersor en las esquinas, otro ahí en medio y otro aquí. Luego hemos pasado también otra tubería, que es la que sale aquí, que es esta, que esta va a ser un goteo para las plantas que vamos a poner aquí, para las flores que pongamos en esta jardinera. En la arqueta ya las electroválvulas las hemos dejado colocadas, solo faltaría traer el cable del programador, la llave de corte general, aquí hemos dejado una toma de agua por si acaso, y aquí lo que hemos sacado es este grifo en un principio, pero que en realidad va a ser una toma de agua para lo que vamos a instalar aquí. Porque como os dije, esto que va a ser un cenador, aquí la idea es que hagamos un horno de leña, una barbacoa y probablemente pongamos aquí un pequeño fregadero para esta zona. Entonces ya hemos dejado la toma de agua también preparada. Aquí estos cables que están aquí sueltos son los puntos de luz que hemos dejado pues para iluminar un poco el jardín. Ya hemos dejado los cables pasados, aquí, ahí. Entonces van a ir como tres farolillos, uno, dos y tres ahí, que van a iluminar el camino para cuando pasemos, más otro que va aquí, otro que va ahí y otro que va en aquella esquina. Esos tres pues también van a hacer un poco de iluminación de ambiente
Bueno, los seis en general van a hacer un poco de iluminación de ambiente a la zona del césped e iluminarán el camino. Luego aquí tenemos una arqueta que está conectada a un tubo de drenaje, porque la caída, por lo que vemos, va a venir aquí y es muy probable que aquí se acumule agua. Entonces aquí irá un tubo de drenaje que va conectado a la arqueta, que va a la zanja de infiltración. Esta es la vista un poco desde aquí, que ya lo que os digo, ya la cosa va un poco cambiando y el cambio con el césped va a ser brutal. Y luego ya cuando hagamos la fachada ya va a ser espectacular. Y esa es la evolución de hoy. Estoy deseando que traigan el césped. El césped, cuando digo esperando que traigan, van a ser tepes. Para unas dimensiones así de jardín me parece mucho trabajo el sembrarlo, el cuidarlo, que no se lo lleven las hormigas. Para mí, cuando son estas dimensiones, aquí va, de césped van a ser unos 55 metros cuadrados, el tepe es una muy buena opción porque es preparar la tierra, tener los riegos preparados, cuando venga se rastrilla un poquito más, se nivela, se extiende como una alfombra, se pasa el rodillo y ya es regarlo, pero ya te evitas los pájaros, te evitas las hormigas, te evitas mucho trabajo y muchos dolores de cabeza. O sea, mi recomendación, siempre sale un poquito más caro, pero a la larga ciertas cosas compensan. Entonces, es mi consejo. Y aquí nos quedamos hoy. Ya cuando traigan el tepe haremos otra actualización y así ya el fin de semana empezaremos con la fachada. Así que nos vemos en la próxima actualización. Bueno, pues ya estamos listos para el siguiente paso. Hemos tenido una movida. Cuando estábamos descargando el palé de los tepes, había un accidente. Se ha caído el palé, se ha destrozado, se ha reventado. Alguno de los tepes puede que se haya medio estropeado un poco, pero bueno. ¿Por qué? Pues porque justo estaba aquí el camión, ha venido una ráfaga de aire súper fuerte, mirad todos los paquetes del SATE, todas las bolsas ahí amontonadas, pero eso no nos importa. ¿Por qué? Porque ahora mismo nuestro objetivo es pasar todos esos tepes, ponerlos aquí y estamos deseando verlo ya con una alfombra verde. Así que no lo vamos a entretener mucho. Nos vamos a poner a extender tepes, que además tenemos muchas ganas porque yo creo que va a ser uno de los cambios más brutales vistos hasta la fecha en la finca. O por lo menos uno de los que más ganas tenemos de hacer. Así que no nos entretenemos, vamos a moverlos todos y a ver cómo quedan. Ya llevamos un tercio, más o menos. Ya ha bajado el montoncito y fijaos, es que es magia. O sea, para mí esto es auténtica magia. Ya prácticamente este césped está puesto. Fijaos que puedo llevar 20 minutos y me he puesto justo 20 metros cuadrados. O sea que en una hora vamos a tener un jardín de 60 metros cuadrados ya con el césped totalmente plantado. Luego con un cuchillo normal haremos los cortes, por ejemplo, aquí de los aspersores, los puntos de luz. Aquí ahora tendremos que ir haciendo los recortes un poco por de las formas que nos vaya haciendo, o sea, que aquí tendremos que ir extendiendo, iremos recortando, pero con un cuchillo normal se va cortando, se va ajustando y ya está, y es que no lleva más. O sea, en una hora una persona, y porque se ha caído el palé y me está costando sacarlo, pero en una hora una persona se hace un jardín de 60 metros cuadrados y ya queda con el césped totalmente hecho. O sea que vamos a seguir porque quiero verlo terminado. Y ahora ya en el siguiente trocito os enseño cómo queda totalmente puesto. A ver, pues ya hemos avanzado. La verdad es que ayer me volví loco y me puse a hacer un montón de cosas y no lo grabé. Entonces os voy a enseñar todos los avances, cómo ha quedado esto así un poco por encima. Yo creo que no voy a hacer ninguna vista general, sino sí un poquito por aquí. Además, aquí me voy a poner centrado para que no se vea como el resultado del conjunto. Y así os cuento rápido lo que he hecho, lo que vamos a empezar a hacer, vamos, lo que falta. Y así pues vais viendo cosas. Bueno, mirad el césped. Ya está todo puesto. Aquí ya hemos puesto algo de florecitas y el sauce. Bueno, este es un sauce que es hijo de los nuestros, es una rama metida en agua. Y bueno, pues un esqueje básicamente. Y hemos puesto aquí
algunos brezos, las gauras, salvias, hay unos vetiver. Entonces, bueno, ya con el tema del resto de planta nos pondremos más adelante. Los puntos de luz, que se me había olvidado dejarlos puestos. Hay uno, ahí veis otro, allí hay otro, ahí hay otro, aquí hay otro. Pues esos puntos de luz se me olvidó meterlos, pero bueno, como estaba la tierra suelta, levanté un poquito, metí los tubos, los cables y ya está. Y ahora pues estamos con la fachada. Hemos hecho unas rozas en el panel para que se queden los tubos por dentro del panel. Entonces ahí vamos a poner un punto de luz, aquí vamos a poner otro, ahí vamos a poner otro. Este cable ya está preparado para cuando se haga el cenador, que va a ir aquí, pues ya tengamos un punto de luz en esta punta. Vale, pues eso, ahí hay tanto cable. Y nada, y ya estamos preparando el sate. Así que nos vamos a poner a ir pegando el sate. Luego os enseño también, bueno, los tengo aquí. Va a ir pegado con espuma, como hemos hecho siempre. Y luego tenemos estos tornillos con el taco ya. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo taladramos. Bueno, aquí que hay hueco. Entonces se va a quedar así. Y engancha a la chapa. Antes, si os acordáis, en el aula, lo que teníamos que hacer era un taladro, meter el taco de golpeo, pero tan largo, no existe broca de hierro. Claro, porque estamos hablando de, mirad el sate que hemos metido. Son 15 centímetros de sate, más 15 centímetros de sangüí, más 5 de lana de roca, más el pladur. Entonces, con este taco, ¿veis? Se va a atornillar directamente al sándwich. Entonces nos facilita muchísimo el trabajo. Hasta que los hemos encontrado, la empresa que nos los ha facilitado es EJOT, que nos han hecho un favorazo porque no suelen vender a particulares y les contamos un poco lo que necesitábamos y bueno, vieron el canal y la verdad es que se han portado de maravilla. Entonces muchas gracias EJOT por confiar en nosotros. Yo te digo que es una empresa que se dedica sobre todo al tema de anclajes y se han portado muy bien con nosotros. Así que no me voy a entretener mucho más. Vamos a empezar a pegar sate, que es verdad que tengo muchas ganas de por lo menos ver este lado ya con el sate puesto. Y encima es que el sate este, nos va a dar jaleo porque tenemos muchos remates. Tenemos que rematar esto. Luego ahí arriba vamos a tener que hacer algunos recortes. Este es el tubo del aire acondicionado que tenemos ahí. Bueno, tenemos bastante jaleo todavía, pero bueno, es que cuando tengamos todo esto terminado va a ser increíble. Así que vamos a ponernos con ello y os enseñamos ya cuando tengamos todo el sate. Pues por hoy vamos a dejar el vídeo aquí porque lamentablemente no nos ha llegado el material, el mortero. Entonces, para no haceros esperar otra semana más para ir viendo los avances, vamos a subir este pequeño vídeo y el siguiente vídeo ya veremos todo el trabajo terminado. Entonces, ¿qué nos falta? Bueno, ¿o qué tenemos hecho? Ya hemos puesto el sate por toda esta parte de la fachada. ¿Veis? Los tacos, ahora nos faltan ponerle los corchitos. Aquí va un corchito para que quede bien. Tenemos toda la instalación eléctrica, el aire acondicionado, los interruptores para las luces de fuera, los puntos de luz ya los tenemos también puestos en su sitio. Entonces, bueno, vamos a esperar a que llegue el mortero y ya pues nos ponemos manos a la obra. Hay que darle dos manos, ya os iremos enseñando en los vídeos. Y veis, tenemos aquí la malla que hay que ponerle, o sea, todo el material lo tenemos preparado salvo el mortero. Entonces, cuando llegue el mortero, ya en el siguiente vídeo vais a ver la transformación completa. Para mí, uno de los vídeos que más ganas tengo de subir.